noches y gracias por acompañarnos una vez más. La semana está terminando con un incremento en las estadísticas mortales. Lamentablemente hay varios incidentes que contribuyen a esto, entre ellas una balacera que se suscitó en la zona 9 capitalina. Además, le tenemos el reporte de lo que está ocurriendo en Retaluleu y también aquí en la capital, en los buses de Ciudad Quetzal, en donde lamentablemente los pilotos están siendo objeto de extorsiones. Quédese con nosotros y conozca el detalle de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Comenzamos y, por supuesto, agradecemos a Sears, porque hoy nuestra casa ya está vestida con la Navidad. Empezamos. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Primera vez que viven algo así? No, ya es tercera vez que vivimos algo así, pero lamentablemente esta vez sí hubieron fallecidos. Siembran el terror en la zona 9. Motosicarios atacan a una familia entera. 4 personas resultan heridas y una fallecida. Estamos en situación difícil, muy difícil, sí, así es. Rutas Quetzal de nueva cuenta asediadas. La falta de pago de extorsión, posible causa de nuevo ataque a unidad. El camino de terracería que conduce a Rustián, donde se localizó una persona desmembrada. Entre unos costales abandonaron partes de un cuerpo humano. Vecinos de Villacanales alarmados por hechos de violencia. No se pierda las impactantes imágenes que trae nuestro segmento Alto, Mire y Oiga. Se le quitarán las ganas de ir colgando de los colectivos. Siempre estuvo con hermano conmigo, en las buenas, hermano. Un gran hijo, un gran compañero. Bomberos voluntarios lloran a compañero que perdió la vida haciendo lo que más le gustaba. Shela extrañará a su héroe sin capa. La postura de la Policía Nacional Civil es, en primer plano, repudiar este tipo de acciones tomadas en contra de un miembro de la Policía Nacional Civil. Subcomisario de Sololá está bajo observación. Su estado es delicado después de la vapuleada que recibió de manos de líderes indígenas. Lava y plancha ajeno con el propósito de llevar comida a sus hijos, que están recluidos en una cárcel de nuestro país. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorra o Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. La sexta avenida de la zona 9 fue el escenario de un ataque armado que dejó 2 muertos, varios heridos. La víctima mortal fue identificada por su progenitor como Anthony Javier Rax, de 22 años de edad, quien aparentemente trabajaba como tramitador en el centro de emisión de licencias de conducir. Así tenemos que seguir al pie, ¿va? Ante lo que sea, ¿va? Trabajando hasta donde llegue. Podemos ver aquí cómo quedó el cuerpo de esta persona y otro que pues acaba de fallecer en el hospital. Un fuerte incidente pues armado en este sector, Sexta Avenida, Segunda Calle, precisamente. De inmediato se hacen presentes acá y pues localizamos a varias personas heridas. En el lugar, pues lamentablemente, tras hacer la evaluación correspondiente a Anthony Javier Rax, de 22 años, se determinó que ya había fallecido. También de este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt a Jocelyn Rubí Mazul Pérez, de 28 años de edad. Ella presentaba una herida de bala en la mano derecha. También a Janet Concepción Rax Pérez, de 49 años de edad, presentando una herida de bala en el tórax. Anthony Rax, un joven que trabajaba como tramitador de Mycom, tras ser atacado por desconocidos en la Sexta Avenida y Segunda Calle de la Zona 9. ¿Qué fue lo que pasó? Ni los familiares dicen saberlo, pero aseguran no es la primera vez que ocurre algo similar. No sé cuál es el motivo del ataque o hacia quién era dirigido el ataque. Pues la verdad es que nosotros no nos han venido a dejar ya desde que ellos tenían aviso de que si volvían aquí, pues vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Primera vez que viven algo así? No, ya es tercera vez que vivimos algo así, pero lamentablemente esta vez sí hubieron fallecidos.
pues es triste y lamentable, pues, verdad, que estamos siendo víctimas de la delincuencia y no sé, no sé, como al parecer no se puede hacer nada, verdad, sobre de eso. Entonces, ahí sí que solo pedirle a Dios que nos guarde. Mientras se investiga el hecho, los tramitadores continuarán trabajando, expuestos a cualquier riesgo. Las extorsiones se han convertido en el pan diario para comerciantes, pilotos de taxis, buses, microbuses, mototaxis, bicitaxis e inclusive a las trabajadoras sexuales, quienes cada día son víctimas de estas organizaciones criminales, las cuales les exigen el pago de cierta cantidad de dinero para no ser asesinados. En esta época de fin de año, el flagelo se incrementa debido a que los delincuentes les exigen el denominado bono navideño, donde principalmente los pilotos son los más afectados. Y nuevamente pandilleros atacan una unidad de transporte público de las rutas Quetzal. El piloto fue la víctima del atentado. Gamero Ramírez es el nombre del conductor de este bus de la ruta Ciudad Quetzal, una de las unidades que últimamente han sido atacadas. Acá, pues, él salió a las 4 de la mañana a trabajar, sin embargo, cuando llegó a este punto, se da a conocer de que uno de los pasajeros que estaban dentro del bus lo atacó directamente, o sea, ellos venían dentro de esta unidad. Y al bajarse fue que lo atacaron. Pues rápidamente vinieron los cuerpos de socorro y lo llevaron al centro asistencial para darle atención a esta persona. El balazo fue en la cintura y por ello es que se atendió la emergencia rápidamente. Aquí vemos cómo ya los agentes de la Policía Nacional Civil están en este lugar en conjunto con los soldados. También hay un agente de la Policía Municipal de Tránsito, ya que están desviando a los vehículos que vienen por esta vía. Acá nosotros nos encontramos en la Carolingia y vemos, pues, que la unidad está con los agentes. Es diferente el panorama a como vemos en otras ocasiones, porque a veces atacan a los buses desde afuera, se pueden observar incluso las balas que atraviesan los vidrios, pero acá no hay nada en su alrededor porque la persona atacó desde adentro, porque iba como un pasajero más. ¿Qué va a hacer uno? Estamos en situación difícil, muy difícil, sí, así es. O sea que usted prácticamente utiliza el servicio cuando no hay mucha gente. Sí, así es, sí, así es. ¿Le da miedo andar? Sí, me da miedo, sí, da miedo. Sí, por la gracia de Dios, aquí no encuentro nada ya hace años. Mientras el conductor del bus fue atendido por cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil atrapó al atacante, quien, por cierto, era un menor de edad. Para matar a una persona se necesita de una planificación. Parecía que estos jóvenes la tuvieron, porque hasta el que disparó al conductor del bus de Ciudad Quetzal, que es menor de edad, se hizo pasar por pasajero. Cuando bajaba de la unidad, lo atacó y rápidamente intentó huir del lugar, sin percatarse que la Policía Nacional Civil estaba cerca para arrestarlo. Igual suerte corrieron sus cómplices, Denis Hernández, Pedro Pú y Sandra Oliva, quienes ahora deberán preparar, pero su defensa, para argumentar su inocencia en tribunales. Por su parte, un piloto que lleva 5 años de laborar en las rutas a Ciudad Quetzal manifestó que no les queda de otra más que salir a ganar el pan diario, a pesar que esto signifique arriesgar su vida. ¿Tú andas en estas unidades? ¿No te da miedo andar en estas unidades? Un poquito, pero por la familia hay que hacerlo. ¿Y sí vale la pena arriesgarse? Pues tanto así, no. ¿Qué te dice tu familia cuando sales cada mañana?
que regrese bien a la casa es todo. Cuidado a mi hijo, bendiciones. ¿Cuánto tiempo tienes trabajar? 5 años. Pero hasta los últimos meses que se ha dado este tipo de ataques, que han incendiado los buses de Ciudad Quetzal y todo. No, eso viene continuamente cada año pasa lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Por lo mismo, por el problema de la extorsión. ¿Pero hay nuevos grupos para que cada vez se dé esto? No, es el mismo grupo. Siempre es el grupo. Muchos ya saben quiénes son. Igual, como no todos, se necesita evidencia para agarrarlos poco a poco. Mientras tanto, en San Sebastián Retalhuleu pasó algo similar. Un joven intentó abordar un bus, pero esto solo lo hizo para atacar al piloto de la unidad. Afortunadamente, nadie resultó herido. Un autobús que se dirigía de Retalhuleu hacia Quetzaltenango de los Transportes González sufrió un atentado armado, ya que un individuo desconocido disparó en contra de esta unidad de transporte. Viajaban varios pasajeros a bordo que resultaron con crisis nerviosa. Por suerte, no se reportaron heridos. El ayudante de esta unidad de transporte nos comenta qué fue lo que sucedió. Pues la verdad, el cliente estaba parado y hizo parada. Supuestamente nosotros pensamos que era pasajero. Y a la hora que el chofer detuvo la camioneta, sacó su arma y empezó a disparar. Y gracias a Dios no le dio a ninguno. ¿Ustedes están siendo víctima de grupos de extorsionistas? Extorsión de varios grupos, no solo de uno. ¿Y qué medidas van a tomar ahora? Pues la medida que se... Ahí sí que no se puede tomar ninguna medida porque no, digamos, no hay ley para eso. ¿Sintieron temor ustedes? Sí, en el momento. Uno ahí sí que se va jugando la vida. Nadie quiere morirse. ¿Vinieron a poner la denuncia? Vinimos aquí a poner la denuncia, pero el cliente se fue caminando como que nada. ¿Qué apariencia tenía? Ah, es un chaparro. ¿Tenía apariencia de pandillero? Sí. Sí, tenía. Sí, dio apariencia de que no era buena persona a la hora que hizo la parada. Queremos informarles de que tanto pilotos como ayudantes de los buses que circulan en las distintas rutas de esta cabecera departamental hacen el llamado respectivo a las autoridades de la Policía Nacional Civil para que les puedan brindar mayor seguridad y evitar ataques armados en contra de los pilotos en esta época de fin de año. Con imágenes de Adán Tumín, reportó desde Retalhuleu Mario Tumín. Un promedio de 2 ataques a la semana en contra de las unidades del transporte colectivo registra la Defensoría del Usuario de la PDH. En estos atentados, más de 100 personas han perdido la vida. Muchos otros se han recuperado en centros asistenciales. Por no pagar la extorsión, muchos pilotos han perdido la vida. Al 11 de noviembre del 2017, 46 han muerto. A esto se suma la vida de 28 ayudantes y 25 usuarios. En estos ataques han habido enfrentamientos y han dejado como saldo 16 pandilleros fallecidos. Pero no solo los pilotos del transporte colectivo se ven afectados, ya que taxistas y tuktuqueros han sido atacados, exactamente 37 y 18 respectivamente. En los ataques directos también han sido víctimas 6 inspectores. Todos estos datos los ha registrado la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH. Le hablamos de un macabro hallazgo. En el camino a Rustrián, Chichimecas, Villacanales, rescatistas localizaron parte de un cuerpo que podría pertenecer a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Este viernes, en horas de la tarde, camino a Villacanales, fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, desmembrado. El camino de terracería que conduce a Rustrián, donde se localizó una persona desmembrada, a escasos 8 metros, ¿verdad? Se localizan lo que son las piernas. Cabe decir que el cuerpo estaba envuelto en lo que son nylon y las piernas en lo que es una bolsa. Vecinos del sector indicaron que el cadáver fue lanzado desde un vehículo. Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del asesinato.
Una avioneta fue interceptada en Izabal. En su interior se localizaron 1.3 millones de dólares y se logró la captura de 4 personas. Las fuerzas de seguridad interceptaron una aeronave y una embarcación con posibles ilícitos en el lago de Izabal frente a la playa de Mariscos. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos procesaron todo lo que encontraron como evidencia. Luego de la inspección a la embarcación, en un compartimiento de la misma fueron localizados 2 maletines con dinero. Lo incautado fue 45 paquetes con posibles dólares y otros paquetes, una pistola calibre 9 milímetros, una tolva, municiones, 3 radios portátiles y un casco con visor nocturno. Además, se reportó la captura de Marlon Alexis Palacios, de origen guatemalteco, Jorge Mario Mejía, también de origen guatemalteco, y eran los tripulantes de la lancha, y 2 extranjeros, Oscar Alberto Torres, de origen mexicano, Juan Pérez Montoya, también de origen mexicano, y eran los pilotos de la aeronave. Y más adelante se rinden honras fúnebres a bombero que fallece en un incendio. Además, le invitamos a que se quede con nosotros y no se pierda las impactantes imágenes del segmento Alto, Mire, Oiga. Quédese con nosotros porque ya volvemos después de la pausa. De vuelta y ahora para hablar de lo que ocurre cuando no se toman las debidas precauciones. Esto en nuestro segmento Alto, Mire, Oiga. Por eso está con nosotros Amílcar Montejo para darnos más detalles al respecto. Buenas noches, Amílcar. Gracias, muy buenas noches y gracias a usted también por estar en sintonía durante esta jornada. Lamentables incidentes dentro de la ciudad quedaron videograbados y que nos sirvan como una plataforma de ejemplo para evitar estos inconvenientes al volante. Estamos observando el sector del Boulevard Liberación, atrás del reloj de flores. Este es el Boulevard Liberación Hincapié. Como usted puede visualizar, se trata de un autobús de transporte urbano del cual se cae una persona. Nosotros consideramos que esta persona específicamente es el ayudante del autobús. No es un autobús que vaya lleno, no es un autobús que vaya repleto de gente, sino al contrario, esta situación se da por una irresponsabilidad de ir en la puerta. En otros lugares o en otras áreas y en otros incidentes, pues se ha logrado verificar algunos de estos casos cuando los buses van llenos. Entonces, cuando se da un hecho como este, pues estamos hablando de una situación de una irresponsabilidad netamente humana que pues se da en un trayecto donde nunca debió haber pasado esto. ¿Y quién tiene la culpa ahí, Amílcar? ¿Es la culpa del ayudante? ¿Es culpa del piloto por permitirle que vaya en ese lugar? ¿O qué pasa en este caso? Aquí en este caso, nosotros pues aportamos la prueba para darle seguimiento a este tema. De hecho, en este incidente una unidad de Provial nos ayudó, se detuvo al conductor del autobús y en efecto pues la Policía Nacional Civil le tendría que dar un seguimiento a los dos. A uno por la conducción que va a excesiva velocidad en un bus de transporte colectivo, lleva a una persona en la puerta sin percatarse de que él es responsable de todo lo que suceda dentro del autobús, y la otra persona pues que va colgando dentro de en la puerta. Quiero comentarle que dentro del autobús supuestamente o en un inicio se dio una información de que se trataba de un asalto y que por eso la persona se había tirado. Ya se corroboró ya en el proceso, en el procedimiento, que esto no fue así. ¿Y hay algún seguro que cubra este tipo de incidentes o esto es realmente problema de quien cae? ¿Qué pasa en estos casos? En este caso, pues sí hay un seguimiento legal. De hecho, hay una cobertura que se da por medio de las aseguradoras, pero dada la particularidad de este caso, donde es una irresponsabilidad de ir colgado del autobús, pues se da esta situación y usted lo puede verificar. Ya está parado, está en este caso siendo consultado por elementos de Provial que nos prestaron el apoyo para ver si le coordinábamos una unidad de bomberos
y la persona pues se negaba a recibir la atención médica. Quiero comentarle que lamentables situaciones se dan dentro del transporte colectivo y por ello es que las autoridades accionan para poder prevenir este tipo de situaciones. Contrarrestan y a la mano tenemos no solamente el tema de las infracciones, sino también la oportunidad de poder trasladar un mensaje de seguridad vial que al final pues se convierta en una situación de conducción diaria y que se traslade como un beneficio para los demás usuarios. La semana pasada, por ejemplo, hubo un incidente parecido donde lamentablemente murió un niño de creo que 2 o 3 años dentro de una carretera o específicamente en una carretera departamental o en la ruta que va hacia carretera del Salvador. Lamentables situaciones que se pueden evitar si todos pues tomamos responsabilidad y evitamos estos inconvenientes al volante. ¿Y cómo se puede regular? Porque en este caso probablemente era el ayudante, estaba muy a la orilla, pero en muchos casos hemos visto que estas unidades vienen sobrecargadas y justo este es el problema, que la irresponsabilidad de algunas personas llega al nivel de ser a sus hijos a los que llevan al borde de estas unidades. Nosotros hemos estado trabajando dentro del marco de la educación vial en este tema. Hemos presentado incluso algunos videos donde observamos que madres o responsables, incluso hombres, llevan a sus hijos de lado, digamos, caminando en la banqueta del lado de la vía pública o de la vía vehicular. Vemos cómo algunas personas suben con sus hijos a los autobuses, van ellos hasta adentro y van agarrando a los niños que van en la puerta, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones, como el video que se ha presentado, se dan algunas acciones dentro del marco de la educación vial que nosotros pues llevamos día con día a diferentes instituciones. Quiero comentarle que nosotros vamos a terminar el año 2017 con aproximadamente unas 60,000 personas a las que le logramos llevar una charla de educación vial, que repito, lo que buscamos es que al final se transforme en un tema de seguridad vial a nivel nacional. Y ahora aquí ocurre otra cosa, que muchas veces las personas se arriesgan a tomar este tipo de acciones porque no hay suficientes unidades. ¿Esto justifica la acción, Amílcar, o cuál debería ser la recomendación? Ninguna. Estamos hablando de que si bien es cierto, no hay autobuses, en algunas de las ocasiones los estados de violencia obligan a algunas personas a paralizar los autobuses y que otros busquemos la manera de trasladarnos, pues nosotros como ciudadanos o como vecinos debemos de buscar la manera de un traslado mucho más eficiente. ¿A qué me quiero referir? Debemos de salir antes, no acostumbrarnos a salir a la misma hora y tener un tiempo prudencial para encontrar estas otras alternativas de las cuales estamos hablando. En ocasiones tenemos que caminar para evitar estos inconvenientes, pero estas son parte de las particularidades que se dan dentro del transporte colectivo y su relación con el tema de seguridad. Gracias a Amílcar Montejo por estas valiosas recomendaciones. Y a usted le invitamos a que el próximo viernes siga en compañía de Telediario porque nuevamente tendremos otro impactante video de lo que ocurre cuando no tenemos la debida responsabilidad. Vamos a la pausa y en breve volvemos. Estamos de vuelta con más noticias. Ya a esta hora, uno de nuestros equipos móviles se encuentra en la calzada Roosevelt para darnos a conocer cómo se encuentra el tránsito vehicular. Mabel Saucedo, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Vanessa, estimados televidentes. Estamos ubicados en la calzada Roosevelt y octava avenida de la zona 7 capitalina. Como ustedes pueden observar, estamos sobre una de las pasarelas en donde podemos enfocar el tránsito vehicular a esta hora de la noche y podemos mencionar de que hasta esta hora el tránsito hasta este punto es fluido. Sin embargo, al momento de llegar hacia los semáforos, como ustedes podrán observar en este momento sus imágenes, es el lugar en donde se da un poco de congestionamiento vial. Sin embargo, esta situación es normal para un día viernes, tomando en cuenta que este día hay ventas hasta medianoche, se prevé que en los próximos minutos se vea mayor congestionamiento vial. En esta situación es importante hacer mención que en los centros comerciales sí se ha visto mayor afluencia de tránsito vehicular y peatonal. Por lo que si usted es partícipe de esas situaciones, pues tómenlas en cuenta, además como algunas rutas alternas conforme pasan los minutos. Hasta el momento, en la octava avenida sobre la calzada Roosevelt, el congestionamiento es bastante fluido a diferencia de otros días. Sin embargo, un tránsito vehicular pesado como lo es comúnmente de los días viernes. Es importante mencionar también que la temperatura, el clima que se vive, también es un poco más frío de lo usual, por lo cual se le hace un llamado a las personas para que resguarden a niños y adultos mayores en relación a esta situación. Es el informe de tránsito que les llevamos desde la calzada Roosevelt y octava avenida de la zona 7
en donde es fluido hasta este momento. Con imágenes de mi compañero Cristian García, regresamos al estudio central. Gracias, Mabel Saucedo, por esas valiosas recomendaciones. Tómalo en cuenta porque debido a las ofertas propias de la temporada, puede ser que el tránsito incremente en las próximas horas. Estamos de vuelta con más noticias. Un incendio de gran magnitud se originó en un hotel en el barrio Miramar del puerto San José en Escuintla. Más de 15 habitaciones se quemaron por completo. Colchones, muebles, electrodomésticos, entre otras cosas, fueron consumidas por las llamas. Algunos vecinos del sector apoyaron con cubetas y mangueras para sofocar el siniestro, porque los socorristas indicaron que la única motobomba del municipio se encuentra descompuesta. Pero eso no fue todo. Es indignante que existan personas que se preocupan más por robar que por ayudar. Varios testigos informaron que un grupo de personas llegó al hotel con costales, con la intención de robar y saquear el hotel. Lo más sorprendente es que no solo arriesgan su vida, sino también cometen un delito. Al final de la tarde no se reportaron heridos, pero sí pérdidas materiales. Y minutos después que sofocaran el incendio en el mercado Minerva en Quetzaltenango, se registró otro en el mercado municipal de Tiquizate, Escuintla. Según se sabe, el siniestro inició en una venta de golosinas y se propagó rápidamente a varios locales. Bomberos voluntarios de Tiquizate trabajaron durante 2 horas para apagar el siniestro, que deja miles de quetzales en pérdidas materiales. Entre aplausos, lágrimas y melancolía, los compañeros y familiares rindieron un homenaje póstumo al bombero voluntario Ciro Edgardo Camello Valle, quien lamentablemente murió ayer en cumplimiento de su deber durante el incendio en el mercado Minerva en Quetzaltenango. Siempre estuvo de la mano conmigo, en las buenas, en las malas. Un gran hijo, un gran compañero. Con este canto, dolor, tristeza y llanto, bomberos voluntarios de las diferentes compañías, familiares y amigos despidieron al bombero Ciro Edgardo Camey Ovalle, de 42 años, quien perdió la vida en combate durante el incendio de un mercado de Quetzaltenango. Amigos, colegas y compañeros brindaron su pésame y acompañamiento a la familia de un gran héroe sin capa. Blanco izquierdo. Izquierdo. Los bomberos mantienen la bandera a media asta como muestra de luto ante tan irreparable pérdida. Y más adelante, un niño herido por una bala perdida, lamentablemente ahora no tiene sus medicamentos a causa de un incendio. Quédese con nosotros y entérese de esta triste historia, pero además, cómo usted puede ayudar a cambiar estas circunstancias. Seguimos con más. Líderes evangélicos y de sociedad civil aseguran la existencia de un proceso electoral óptimo para acudir masivamente a las urnas este 26 de noviembre. Generar un clima de inversión para impulsar el desarrollo del país a través de generación de empleo, la reducción de la violencia, así como garantizar la seguridad jurídica, es un elemento fundamental para consolidar una ruta de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Estos factores serán trascendentales para las elecciones de este 26 de noviembre en Honduras. Según este empresario, el gobierno de Honduras ha asegurado el cumplimiento de estos aspectos, lo que representa un punto alto a favor del Partido Nacional para alcanzar un tercer periodo consecutivo gobernando el país. Mire, para desarrollar un país es necesario también la seguridad jurídica, la seguridad de las personas también es sumamente importante, porque eso le permite tener un panorama propicio para que vengan los inversionistas. Asimismo, el fortalecimiento de la industria, el campo, la ganadería, reflejando en mejores posiciones en los diferentes rankings internacionales macro y microeconómicos, podrían inclinar la balanza a favor de Juan Orlando Hernández para reelegirse como presidente. Hemos nacido, crecido en el cooperativismo, y este, que es sinónimo de cristianismo, significa que debemos de hacer las cosas como Dios manda. Y en base a eso, yo creo que no va a haber ninguno
que pueda abstenerse de decir que efectivamente hemos abierto puertas para que todos aquellos que puedan ver este proceso eleccionario, nosotros debemos de decirle al mundo que estamos en el camino correcto y que somos un ejemplo. Uno de los más recientes programas impulsados por el gobierno es el Plan Honduras 2020, que tiene como componente la generación de 600.000 nuevos empleos, así como atraer la inversión de capitales extranjeros dedicados a diferentes rubros en los que el país jugará un papel preponderante por las múltiples bondades que ofrece, afirman analistas. En Tegucigalpa, Honduras, para la red de noticias Salvavisión, informó Carlos Jovel Alvarado. Ahora le compartimos esta historia. La familia de un niño de 10 años de edad que hace meses fue alcanzado por una bala perdida, ahora está solicitando ayuda para costear sus medicamentos porque estos se quemaron hace 2 semanas en el incendio que ocurrió en la colonia Los Pinos, zona 3. El pasado 21 de mayo, el pequeño Sebastián, de 10 años, jugaba al igual que estos niños por las calles de la zona 3 de la ciudad capital. Lamentablemente fue alcanzado por una bala perdida y le llevó varios meses recuperarse. Pero hace 2 semanas su vivienda se quemó en este lugar, la colonia Los Pinos de la zona 3, y perdió todo su medicamento. Hoy apelan al corazón de los buenos guatemaltecos para continuar con el tratamiento. A continuación, le presentamos la historia. Lo que mi hijo necesita son gasas y aceite mineral, vendas, para que el aceite le ayude a no resecar su piel, porque le hicieron un injerto y ahorita en este tiempo se le ha resecado mucho por el motivo de que se le quemó todo el medicamento en el incendio. Vamos a observar en estos momentos esa herida. Le pido por favor que me comente cómo fue ese incidente. Ese incidente fue de que un grupo de personas que iban en una camioneta llegaron a disparar ahí a la colonia donde vive mi mamá. Incluso mi mamá y mi hermana también fueron heridas esa vez. Ese día que hirieron a Sebastián hubo 11 heridos, incluyendo mi mamá, mi hermana y mi hijo. Y ahí sí que por la gracia de Dios y a los médicos que lograron sanar a mi mamá y a mi mamá. Una bala perdida. ¿Para que nos puedas enseñar? Vean, amigos televidentes, pues esta es la herida que él tiene en este lugar, el pequeño Sebastián de 10 años. Es importante mencionar que él fue atendido en el hospital Roosevelt, tuvo un tratamiento pues bastante delicado por varios meses para poder restablecer su pierna izquierda, que prácticamente el hueso fue destruido en su totalidad por esa bala perdida. Igual que la familia de Sebastián, los vecinos de la colonia Los Pinos continúan solicitando la ayuda de los guatemaltecos. Pues la madrugada del 9 de noviembre lo perdieron todo. Bueno, lo que necesitamos son víveres y láminas parales todavía, porque hay muchos que todavía no se han logrado de construir sus casitas, todo lo que hemos perdido, ¿verdad? Comenzaron a gritar fuego, pero nosotros imaginamos que estaban jugando la gente. Pero como a la 1:30 comenzó a agarrar fuego, fue la primera mitad que agarró fuego en la casa. Salí con mis lágrimas en mis cachetes, salí también. O sea, solo Dios me dio fuerzas. Y si los podrían ayudar con parales, zapatos, ropa, láminas, tal vez unas camas que no les sirvan, y Dios se los va a agradecer y se los va a dar Dios al doble. La ayuda puede ser llevada a la 31 calle final, colonia Los Pinos, frente al basurero de la zona 3. Con imágenes de Mauricio Soto, reportó José Martínez. A veces nos llueve sobre mojado, como es el caso de este pequeño, pero usted puede ayudar a cambiar su circunstancia. Si de alguna manera puede ayudarle a él, a su familia, a las personas que lo han perdido todo, por cierto, en este incendio, puede acercarse al asentamiento Los Pinos en la zona 3, en donde seguramente muchas personas estarán eternamente agradecidos por lo que su corazón disponga brindarles. Pero además hay una madre que también está pidiendo ayuda, en este caso de las autoridades, porque su hija adolescente está desaparecida desde hace casi 5 meses. Ella viaja desde Cobán para solicitar ayuda, porque asegura que su hija desapareció y únicamente encontraron su motocicleta y sus pertenencias. A las que tienen agarrada a mi hija, solo les pido que los perdone nuestro Señor y que tenga. Yo sé que tienen mamá o tienen hermanas o tienen hijos. Les pido de corazón que te pongas su mano en su conciencia. Yo no estoy pidiendo nada,
lo que es todo que quiero ver a mi hija. Solo una persona que ha pasado lo que está viviendo doña Ernestina González puede saber lo que se siente cuando alguien está desaparecido. No sé nada de ella, ni una llamada. Y aquí estoy pidiéndole fuerzas a ese en primer lugar a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único el que me está dando estas fuerzas para estar aquí en este lugar. Porque yo como mamá me siento desesperada, sin saber nada de ella y dónde está. Para toda la familia ha sido una búsqueda incesante desde hace 5 meses, ya que se pensaba que pudo haber tenido un accidente porque iba en su motocicleta al salir de trabajo en horas de la noche. Es un dolor inmenso porque ya son casi 5 meses sin saber nada de ella y la extraño bastante porque ella sí es una mujer maravillosa. Y sé que Dios la está cuidando, donde quiera que ella esté. Aunque compartimos el dolor que ella siente, ¿verdad? Porque realmente, si a uno le pasa esas cosas, es muy fuerte, ¿verdad? Para mí era muy fuerte, tengo mis hijas. Y eso es lo que yo animo a mis hijas, que ya también busquen a Dios para que ellos puedan acercarse. Y si pasó esto, es por algo bueno que está hablando nuestra familia. Su cuñada Ana fue la última en conversar con Lucecita. Que todo, ¿verdad? Ella me llamó indicándome de que iba a salir un poquito tarde porque tenía mucho trabajo, ¿verdad? ¿Era fin de mes? Exactamente, sí. ¿Y a qué hora era lo más tarde que ella salía? 10:30, lo más tarde. ¿Pero qué sospecha podrá tener la familia de alguien cuando son varias las personas que han desaparecido en Alta Verapaz? Y últimamente sí, han habido varias desapariciones. ¿Cómo cuántas han sabido ustedes? Aproximadamente unas 5 desapariciones, ¿verdad? En el transcurso del tiempo en que ella desapareció para acá. Lo único que encontraron de la joven fue su moto y documentos personales a la orilla del río. Pero 2 semanas de búsqueda en ese lugar incrementaron la sospecha de que alguien se la llevó. Familiares y amigos de Lucecita, como cariñosamente le llaman, no pierden la fe y la esperanza de volver a verla. Situación lamentable de muchas que están ocurriendo en nuestro país. Nosotros así ponemos punto final, agradecemos su fiel preferencia y por supuesto, le recordamos que el fin de semana también hay noticias y por supuesto los equipos de Telediario también trabajan. 19:20 le esperamos sábado y domingo. Que tenga usted una feliz noche.